miles y millones diarios que van al infierno. Los prostíbulos se avanzan, los hombres se convierten en mujeres, las mujeres se convierten en hombres. No hay dignidad, no hay respeto, los hogares se destruyen, la gente cada día se pone marcas, tatuajes, todo como preparándose para cuando el Señor venga, para el anticristo. Tantas cosas están pasando, pero cuando estamos corriendo, comiendo, yendo y viniendo, lo entendemos. Pero cuando tú te sueltas del celular, cuando tú te encierras con Dios, entonces Dios ayúdame, Dios, yo quiero salir de la carne a la dimensión del Espíritu. Dios, es que yo te quiero servir, es que yo quiero que tú me uses, yo quiero ser esa presidenta de Dorcas, que sea de bendición, ese líder de alabanza, que transmita, ayúdame. Entonces Dios comienza a mostrar, a mostrar, a mostrar. Ay, esta mañana yo voy a dar lo que tengo, no, lo que tengo te doy, lo que el Señor nos da. Y de verdad que a mí me gusta mucho cómo trabajar estas áreas del espíritu, de la vida, de lo que es como aprender a vivir aquí en esta tierra. Dios mío, pero ¿por qué tenemos que vivir amargados en esta tierra? Yo no la puedo ir, perdóneme, discúlpeme, bienvenidos los amigos. Que la gente, qué aburrida, qué triste. Una hermana me escribe como 2 o 3 meses después del fallecimiento de mi hijo y mientras estábamos luchando con la segunda hija, con otro cáncer por acá. Hermana Luz Marina, claro, ella con muy buenas intenciones, la gente es muy bella y todo el mundo se volcó en nuestra situación. Pero me escribe y me dice: ay, hermana, yo he estado muy triste, muy angustiada, pensando en su dolor. Y yo le respondí, le dije: tranquila, mi hermana, que ese dolor se vaya para el mundo que está perdido, porque yo tengo la paz de Dios en mi corazón. Alabanzas al Señor. Hay que disfrutar, porque es que mis hermanos, y yo les quiero leer un pensamiento a las mujeres para después enfocar la enseñanza hacia todos, pero sí, no quisiera irme con este pensamiento para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos una influencia muy grande en la vida de los hombres. Vea, tan grande es la influencia que tenemos, que miren ustedes que desde el principio de la creación la mujer fue la que influyó en la vida de Adán. Por eso, hermanos, los romanos tienen una percepción muy fuerte acerca de la mujer, y ellos dicen, perdonen, pero es que así lo dicen los romanos, pues los que viven en Roma, los italianos, dicen: la mujer es el diablo de los hombres. Ay, qué horrible, mujeres, así lo dicen. Las mujeres son el diablo de los hombres, porque por causa de ellas entró el pecado. El concepto de los griegos es que las mujeres no sirven sino para el placer sexual. Ese es el concepto. Y el concepto de algunos judíos, un poquito más misericordiosos con nosotras, dicen: a la mujer no se le puede creer si no es en boca de 2 o 3 testigos. Ese es el concepto, pero bendito sea el Señor que vino a dignificar la mujer y que nos levantó para que fuéramos instrumentos en las manos de Él. Entonces, pero hermana, ve, antes de leerle ese pensamiento, y que el Señor me multiplique el último tiempito que tengo, multiplícamelo, Señor. Porque yo tengo fama de ser larguita, pero me toca portarme bien ante el pastor para que me vuelva a invitar. Vea, hermanos, la mujer, una influencia tan grande. Por eso yo quiero que las mujeres, vea, yo no veo que la Biblia diga que el hombre se gane a la mujer, pero si le dice a la mujer que se lo gane. Eso quiere decir que hay un poder de influencia en la mujer muy fuerte, muy fuerte. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Vea, si usted mira por qué estamos pagando todavía las consecuencias de las guerras del Medio Oriente, por qué todo este desorden tan terrible en el Medio Oriente, porque resulta que un día la hermana Sarita, sí, la hermana Sarita amaneció aburrida, deprimida, las hormonas le estaban haciendo jugadas emocionales, yo no sé qué le pasó a esta bendita. Y entonces se levantó y diciéndole: oye, Abraham, ¿cuánto hace que Jehová dijo que va a dar un hijo y nada? ¿Esto cuándo va a venir la promesa? Estás viejo igual que yo, un par de viejos ya, eso no va a venir nada por ahí. Oye, mira esa egipcia. Ay, esa belleza de egipcia. Y esta se la entregó a Abraham. Oye, qué loca. Sí, dijo: vea,
lleva 10 años con nosotros, es de confianza, era una mujer muy bonita, era una mujer joven, y ella misma le dijo, vea, ve y busca, porque seguramente esa descendencia de, va a venir por parte tuya y de esa egipcia. Oye, y el hermano Abraham, qué obediente. Padre del cielo, te alabamos. Yo digo que si los hombres fueran así de obedientes, ay, pobrecita nosotros las mujeres. Ah, bueno, mija, aquí usted manda. Y ya conocemos lo que pasó. Eso está en la Biblia. Y entonces, ¿qué pasó? Abraham se fue. Y sí, señor, y quedó embarazada. Oiga, pero las mujeres a veces somos tan raras que después estaba peleando. ¡Saca a esta mujer de aquí! Porque resulta que Sara, en ese celo, entonces, claro, la otra era la sierva, y el que manda, manda, aunque mande mal. De todas formas, Sara era la ama, pero la otra era la sierva. Entonces esta comenzó como a recargarle el trabajo. Vengo a ponerle un trabajo más duro. Y entonces la otra, esa egipcia dijo, esta, como decimos a veces en Colombia, esta me la tiene montada. Y entonces, ¿sabe? Parece que a veces se la pasaba delante de Sara. Vaya, haga oficio, vaya, limpie, vaya aquello y lo otro. Entonces ella pasaba. Yo tengo lo que tú no tienes, un hijo en este vientre de tu marido. ¿Qué pasa, mujeres? Entonces eso revolcaba a la hermana Sara y la revolcaba, hasta que un día le dijo, sácala de aquí. Pero Dios, que es tan bueno y tan justo, se le aparece por allá, manda un ser celestial que en una como teofanía, a que se le aparezca. ¿Qué haces acá en un desierto? Y comenzó a contarle la historia. Dijo, no, lo que pasa es que hubo problemas con mi señora. Me tocó que salir huyendo. Y ese ser celestial le dice, ¿sabes una cosa? De todas formas, aunque eres egipcia, tuviste que haber aprendido muchas costumbres de tu amo, el padre de tu hijo, que era un hebreo. Durante 10 años aprendiste cosas espirituales. Ve, agacha la cabeza, colócate el delantal de nuevo y vete allá. Y ponte sumisa bajo tu señora. Ah, sí, yo lo hago, pero ¿qué recompensa tendría? No, pues que de tu hijo también haré una gran nación. Entonces de ahí es donde viene el mundo árabe. Entonces, mis hermanos, pero miren ustedes cómo la guerra entre estas naciones por las palabras dichas de una mujer fuera de tiempo. Por eso, queridas mujeres que han estado en este evento durante el viernes, que no se te olvide salir en la mañana, que antes de salir de tu cuarto matrimonial o del cuarto de oración, lo que sea, no salgas sin haberle dicho, hoy enséñame a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que tengo que callar. Dice, sean cortas tus palabras, en el mucho hablar no falta pecado. ¿Cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántas familias por las palabras fuera de tiempo? ¿Cuántas cosas? Ya leímos anoche lo que hacen las palabras salidas de tiempo. Entonces, hermanas, yo les invito, vamos a dejar que el Espíritu Santo tome una influencia en nuestras vidas para hacer ese canal de bendición. Ah, pero déjame hablarle de una mujer. A ver, aquí rapidito, para que nos demos cuenta que la Biblia tiene mucha razón cuando Dios se inspira a Salomón en el capítulo 31 de Proverbios para hablarnos a nosotros las mujeres. Oiga, mujeres, qué bendición. El hombre más sabio del mundo después de Jesucristo, que se haya dado a la tarea, inspirado por Dios, a dedicarnos el capítulo 31 del libro de Proverbios, del verso 10 en adelante, dice que a nosotros las mujeres, esto es un regalazo muy grande de parte de Dios. Yo lo considero, es una bendición muy grande, porque yo no encuentro que la Biblia diga hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? ¿Dónde está hermano Fernando? Yo no lo encuentro. Pero a nosotros las mujeres, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo te invito para que te estudies verso por verso y te compares con esa mujer. Ella era así, yo como soy. Me arrodillo, Señor, hazme una mujer virtuosa, hazme una mujer sabia. Y así comenzamos creciendo en Dios. Alguien dijo en una ocasión, me parece que la mujer del capítulo 31 de Proverbios, demasiado exagerada.
demasiado exagerada, porque ella como que nunca vivió para ella. Siempre era teniendo contento a todos, que trabajando para otros, que haciendo sentir bien a su marido, que sus hijos, que todo eso. Ah, pero es que ese es el precio de una mujer virtuosa. Cuando yo escuché a esa persona, dije, con todo respeto, respeto los conceptos, pero no los comparto, porque para mí, al contrario, esa mujer es una bendición, porque Jesucristo no vino a vivir para él, vino a vivir y a morir por otros, y en nosotras nos ha enseñado también a hacer eso, para que el nombre del Señor sea glorificado, nuestra familia sea bendecida y la obra de Dios crezca. Un aplauso para él en esta hora. Gracias, Señor, gracias, gracias, Dios, te adoramos, Señor. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. La ultimita mujer. Ningún otro como Acab. Escucha ese texto. Ningún otro, o sea, que no hubo otro rey como Acab. ¿Quién era Acab? Era un rey judío, hebreo, del pueblo de Dios. Y comete la locura de casarse con una filistea llamada ¿cómo? Betsabé. ¿Alguien llama Betsabé de aquí? Para que le diga, Señor, guárdame que ese significado de ese nombre no llegue a mi vida. ¿Y sabe qué dice de ese rey? Ningún otro como acá, que se vendió para hacer lo malo, dice la Biblia. Hombre, si hubiese quedado ahí, listo. Pero ¿sabe qué sigue diciendo? Porque su mujer lo incitaba. Eso quiere decir manejo de emociones, manipulación. Desestabilizó todo el reino de Israel. ¿Sabe qué hizo esta señora? Se fue y se maquilló, se echó todas esas pinturas, toda coquetona, porque era así, era terrible, a pesar de que tenía un marido rey, sus infidelidades eran tremendas. Entonces se pintó, pero fue y se puso un delantal. Y se fue y se metió a la cocina, como si. Y ese era el reino en ese momento, era uno de los reinos más importantes que había. Es como decir que la esposa del presidente de Estados Unidos viniera a hacernos el almuerzo aquí a todos nosotros. Se metió a la cocina y dice la Biblia, y de la mano de Jezabel comieron los profetas de Baal. ¿Sabe por qué hizo eso ella? Y todos los hombres, que la señora Jezabel está en la cocina, que la reina está en la cocina, que la primera autoridad está en la cocina. Sí, y eso está cocinando. Estaba haciendo cordero, estaba haciendo panes. ¿Con qué propósito? Porque ella los atendía, era amable para poder conquistarlos, para que le ayudaran con un plan malévolo que tenía, y era mandar a matar a los sacerdotes de Jehová. Y lo logró. Desestabilizó una sola mujer, desestabilizó toda una nación. Alguien dijo, no sé si es cierto o mentira, no lo sé, pero alguien dijo, una mujer desubicada, una mujer sin Dios es una manipuladora completa. Una mujer sin Dios es más peligrosa que 99 hombres juntos malos. Yo no sé si será cierto o no. Lo cierto es que una mujer, la influencia de la mujer es cosa seria. Pero, a ver, vayámonos ya a algo bonito, porque de verdad que si seguimos con algunas historias más. Ah, no, pero por favor, ¿cómo vamos a dejar por fuera? ¿Cómo vamos a dejar por fuera a aquella mujer? Y usted ya sabe quién es. Cuando estaban en plena celebración del cumpleaños del rey Herodes, que odiaba a Juan el Bautista porque le decía la verdad en la cara: estás viviendo con la mujer que no te corresponde. Y el rey estaba bajo los efectos del licor, y la hija de Herodía estaba bailando con sus ropas transparentes, atrapando la atención y seduciendo al rey. Y el rey estaba tan feliz viendo la escena, dice la palabra de Dios, que estaba tan feliz viendo la escena, que el hombre le dijo: oye, niña, sigue danzando para mí y pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te la doy. Oye, qué fuerte. Entonces la muchachita, 17, 18 años,
ay, el rey me está pidiendo. Y como la mamá estaba sentada, porque era la amante del rey, estaba sentada ahí al lado del rey. Entonces la muchachita, hombre, que ofrecerle la mitad del reino, un reino poderoso, una muchachita de 17, 18 años. Entonces ya, ¿qué pido? ¿Qué pido? Pido sandalias modernas, pido ropa, pido. Ay, ¿qué pido? ¿Qué pido? Ah, claro, pero como ahí estaba la mamá, entonces hay un texto que dice, tal la madre, la hija. Entonces la muchachita se fue y dijo, mami, mami, mira lo que me está ofreciendo el rey, hasta la mitad del reino. Mami, ¿qué pido? Ay, mi hijita. El pastor estaba diciendo ahora, liberémonos de amargura, de resentimiento. Esa mujer estaba amargada, estaba podrida, estaba herida. Dijo, llegó mi venganza, mi hijita. Dígale al rey que usted quiere ver en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y como esa era una palabra, no como la palabra en Colombia, que somos colombianos, yo también, y amo a Colombia. Esa era una palabra seria. Cuando el rey empeñaba la palabra, la cumplía, porque la cumplía, o si no, tenía problemas. Él ya había empeñado la palabra que le daba lo que pidiera. Y la muchachita vino y le dijo, pido la cabeza de Juan el Bautista. Y unas horitas después, entonces ahí, en todo ese festejo que estaban teniendo, en una bandeja de plata, salieron con la cabeza en alto, mostrando como un trofeo la cabeza del único hombre que pudo señalar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nada menos y nada más, el único hombre que bautizó a Jesús de Nazaret. ¿Por qué pasó esto, queridas mujeres? Porque una mujer, una madre, que se salió de las normas de moral, de dignidad, influyó a su hija para que hiciera eso. Por eso hoy, hermanas, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos están necesitando abuelas, están necesitando mamás nobles, pero no débiles de carácter, llenas de la presencia de Dios, no para darles mal ejemplo, no para dejarles una huella mala, sino que el día que nos muramos, el día que pasemos de esta tierra al otro lado, no nos recuerden por las iras, por los enojos, por las manipulaciones, por las vanidades, por el mundo, sino que digan, yo quiero seguir las huellas de mi abuela, yo quiero seguir las huellas de mi mamá, porque de verdad me enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas. Si ese aplauso es para Dios, te lo ofrezco. Ninguna. Ninguna relación. Te regalo este pensamiento. Ninguna relación que la mujer pueda tener en este mundo debiera de ser más tan fuerte como su relación que haya entre ella y su Señor. El Señor que te sostiene, que es tu solaz, que puedes caer en los brazos tiernos de su amor, que aunque estés triste, decepcionada o herida, en Él haya consuelo, hayas paz, hayas tranquilidad. En los brazos de Él se encuentra restauración cuando la necesitas. Habrán ocasiones en que te sientes como una niña y tienes que ir corriendo a los brazos de ese padre. Porque de pronto pudiste haber tenido un padre que nunca te amó o que te violó, porque lo he visto, y que han pasado tantas cosas y que has perdido la credibilidad. Pero Él es ese Padre santo y puro que, a pesar de que estés como estés, nunca te negará su ayuda, nunca te negará su misericordia. Tanto que el ejemplo lo podemos ver, una pobre mujer que había caído en el adulterio, no sabemos si fue que el resultado, porque muchas veces las mujeres que caen con facilidad en brazos, a veces juzgamos a esas mujeres de la vida ligera, que les llamamos esas mujeres de la prostitución, pero cuando tú te sientas con ellas, como me ha pasado, y escuchas por qué
pasaron para llegar a donde estás. Ya no los vamos a mirar para juzgarla, esa mujer sucia, las amantes, las quitamaridos, las dañadas, sino que las vemos como unas mujeres que fueron unas niñas que nadie las amó, que nadie las cuidó y que las lanzaron a ese mundo. Entonces la mujer adúltera resulta ser que, no sé, la Biblia no presenta cuál fue su caso. En todo caso, todos agarraron ladrillos y piedras. ¡Ey! La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Pues vamos a buscar a Jesús y vamos a decirle que ahí la encontramos, en el acto mismo. Y se vinieron todos. Yo no sé hasta cuántos hombres de esos que se vinieron a atacarla estarían con ella. Y el Señor estaba escribiendo en tierra: vea, Señor, aquí te la hemos traído sin misericordia. ¿Por qué? Porque así es la gente, sin misericordia. Por eso me gusta ese texto que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando tú quieras ayudar a alguien, primero muéstrale el amor, abrázalo, muéstrale la misericordia y después le dices la verdad, y Dios te va a respaldar porque estás haciendo las cosas con el amor de Dios. Un aplauso para Él en esta hora. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y todos estaban listos con esa piedra para tirarla. Dice: vea, Señor, la encontramos en el acto mismo. Y aquí todos estamos listos, y la ley para condenarla. Y vamos a ver qué dice Jesús. Y levanta Él esa mirada tierna y amorosa ante el necesitado. Esta mañana tú puedes estar pasando una crisis espiritual. Puede ser que alguien está, un amigo, una amiga, alguien que está hundido, que ha hecho cosas terribles y que tal vez se siente avergonzado ante Dios, ante la familia, y está por allá escondidito, escondidita. Yo quiero decirte que aquí estoy en los brazos de uno que no te va a señalar, que no te va a condenar, sino que te va a perdonar, te va a sanar y te va a levantar, porque Dios es amor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Señor, apedrearla, se dijo. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje evangelístico en ese momento para esa pobre mujer. ¡Muerte! Pero se encontró con la vida. Y el Señor levanta su rostro. Uf. Yo te invito a que cuando leas la palabra, solito vive la escena, a ver cómo cuando Jesús, como en esos momentos tan especiales. Eso es profundizar, eso es meditar, y eso es decirle: Dios, quiero tener ese espíritu que tú tenías. Porque a veces, aunque como cristianos somos duros, a veces como cristianos como que somos difíciles para perdonar, pero cuando tú te introduces en el perdón del maestro, del santo, que le hicieron todo lo que le hicieron y jamás guardó rencor contra nadie, al contrario, las últimas palabras de él en la cruz del Calvario: lo abofetearon, lo insultaron, le dijeron demonio tienes, le alaron la barba, lo crucificaron. Y las últimas palabras de él, sabiendo que era Dios manifestado en carne, bueno, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no solamente perdonó, sino que justificó el perdón, porque dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Dios. Entonces se la llevan a él. Señor, di algo. Y levanta esa mirada, me imagino tierna pero segura. Listo. El primero de ustedes que está sin pecado, arrójela, y no más. Mensaje corto, pero qué poderoso. Se agachó y siguió escribiendo en tierra. Y cuando terminó, comenzó a sentir: no hay bulla, no hay ruido, no hay nada. Levantó la mirada y la mujer estaba ahí. Dice: oye, ¿y dónde están los que te condenan? Dijo: Señor, no hay ni uno. Tranquila, mujer, ni yo te condeno. Eso sí, vete y no peques más. ¡Apláudalo! A ver, un aplauso para él. ¡Aleluya! Él es el solaz. Escucha esto. Él es el solaz que sana el alma femenina, que renueva, qué belleza, la mente, el espíritu, el que te abraza, el que te hace sentir segura en sus brazos. Aleluya.
Todo lo que Él tiene para darte es amor, es misericordia, es perdón. Por eso, aunque los amores de esta tierra te defrauden, aunque los amores de esta tierra ya no te den resultado, y encontramos mujeres de brazo en brazo buscando de brazo en brazo buscando amor en un hombre, en otro hombre, precisamente porque tuvieron una niñez dura, porque no tuvieron una figura paternal, porque fueron violadas, porque fueron maltratadas, y andan buscando de brazo en brazo amor. Y cada día lo que hacen esas pobres mujeres, más decepcionadas, más heridas, más hijos, más abortos, y parece que el diablo les sigue enredando la vida. Pero hoy hay un mensaje, y aún para los que están conectados a través de las redes sociales, hay un mensaje hoy, que cualquier situación que alguien, y siento por el Espíritu Santo hoy, que alguien a través de las redes sociales está viviendo una situación, está llorando su desgracia, porque brazo en brazo, hombre a hombre, una vida sucia, nadie le ha prestado atención. Quiero decirte que aquí en la central de Bogotá estamos culminando un programa donde hay uno que te estamos presentando, que te ama, que te dice que con amor eterno te ha amado. Él está aquí. Él está aquí. Y Dios no ha venido a jugar. Dios ha venido hoy a hacer maravillas. No necesitamos estar en una convención de 3,000, 5,000 para que Dios se mueva. No necesitamos estar en eventos masivos. Aquí con los que estamos, aquí hay gloria, aquí hay poder, aquí hay liberación, aquí hay bendición, aquí hay amor, aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí hay poder del Espíritu Santo. Regálale un aplauso a Jesús. Vamos a mirar. Andad en el Espíritu. Iglesia, ¿por qué tenemos que andar en el Espíritu? Porque yo quiero que miremos un poquito cómo está ese pobre mundo. Lo que pasa es que a veces, cuando nos la pasamos mucho en Salavik, dándole mucho descanso y mucho gusto a la carne, entonces no podemos percibir lo que está pasando afuera. Cuando estamos comiendo, paseando, descansando, chateando y en las carreras cotidianas de la vida, no tenemos tiempo. Por eso Jesús les dijo: alzad los ojos y mirad. Iglesia, y parece que estamos viviendo un tiempo, perdonen la redundancia de palabra, como que no hay tiempo para alzar los ojos y mirar. Pero cuando tú te encierras con Dios, no a pedir comida, no a pedir un mejor carro, no a pedir cosas materiales, sino a decirle: Señor, yo quiero que me muestres qué está pasando afuera, a ver qué puedo yo desde aquí, desde adentro, hacer algo por los que están afuera. Entonces, lo primero que tú vas a escuchar es que Dios te dice: necesito que andes en el Espíritu y que no satisfagas los deseos de la carne, que te me separes cada día más para mí a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración. Necesito que comiences a dejar esas arandelitas que el diablo te va metiendo y que te parece que no son malos. ¿Por qué? Porque las pequeñas zorras, y hay una cantidad de pequeñas zorras que están robando la visión, están robando la pasión, están robando el quebrantamiento, la humillación. Hoy en día no tenemos tiempo para llorar en la presencia de Dios, porque las oraciones son rápidas, son a la carrera. Cuando llegamos, el Señor, tengo problemas, fortaléceme, ayúdame, y está bien, resuélveme las situaciones que hay, y está bien, pero no tenemos tiempo para humillar esta. Porque lo que nos perturba
perturba, iglesia amada del Señor, en esta mañana, lo que no nos deja crecer en el Espíritu, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus padres, no son tus hijos, no son los líderes, no son los pastores, no son los demás. El que no te deja andar en el Espíritu es tu propia carne, es tu propio yo, es tu propio ser. Y por eso, para poder andar, y creo que el jueves en la noche el Señor le dio un mensaje poderoso a la presidenta de las Dorcas, de lo que era andar en el Espíritu. Y creo que se ha hablado mucho, creo que no habría que repetir mucho más de lo que es esto de andar en el Espíritu. Pero sí quisiera aportar unas cositas más que el Señor en esta mañana me está dando para darles a ustedes. Y es la importancia, hermanos, la importancia de enfrentar esta realidad. Porque a veces escuchamos mensajes: si andan en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu, los del Espíritu contra la carne. Porque déjame decirte que los dos no pueden andar juntos. Carne y Espíritu no pueden andar juntos. O andamos en el Espíritu o andamos en la carne, pero no podemos andar en los dos. O la carne mata al Espíritu o el Espíritu mata a la carne, una de las dos. Pero soy yo el responsable. Somos cada uno de nosotros los responsables cómo andamos. No andemos buscando culpables. Yo no me consagro, yo no soy espiritual porque mi esposa, porque mi esposo, porque mi hijo, porque mi fulano, porque otro. No, si usted esta mañana de verdad quiere aprender esa lección de andar en el Espíritu, usted lo que tiene que hacer es ponerse al frente de la presencia de Dios, ojalá esta misma semana, encerrarse en su casa, obedézcale a Dios, créale a Dios cuando dice, y cuando ores, busca un lugar secreto, y vuestro Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y allí en lo secreto tú vas a ir y le vas a decir tus debilidades, tus flaquezas. Cuando Jacob se fue a luchar con el ángel, hermano, su mujer que tanto la amaba, por la cual trabajó 14 años, de pronto le dijo: mi amor, tú sabes que 14 años contigo, ¿qué te vas a ir a hacer solo allá esa noche? No, no, mi amor, tú te quedas allá con el ganado, con los siervos, con todo el mundo. Yo me voy solo porque necesito arreglar una situación. Él venía hacía muchos años cargando un peso muy fuerte: el usurpador, el ladrón, el traidor, el mentiroso. Y claro, él tenía bendiciones económicas, ajá, claro, lo vemos muy próspero, pero es que venía del árbol genealógico de Abraham, y había promesa en Abraham que habría bendición para él por causa de su abuelo. Pero él pensaba, como estoy bendecido económicamente, él pensó y relacionó por ratos que la bendición material era igual que la espiritual, y no es así. Lo que pasa es que Dios, por cumplir su promesa, y cuántas veces, hermano, como estás bendecido materialmente, entonces crees que, ah, vea, es que estoy bendecido materialmente porque es que yo estoy bien con Dios. Y de pronto dice, vea, a pesar de que las mentiras en el negocio, a pesar de que hago estas cositas, vea Dios cómo me bendice. Lo que pasa es que Dios es bueno, es misericordioso, y está haciendo eso simplemente para que tú reacciones y te des cuenta que no es cuestión de mandarte juicios, sino misericordia, pero darte la palabra para que entiendas que hay momentos en que se necesitan dejar cosas que nos están robando la relación con Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Entonces saco. Estoy bien. Miren todo ese ganado. Mire toda esa prosperidad material. Pero hay algo, hermanos, iglesia, esta mañana, contra cual, por más que intentemos callar, no se puede callar. Y es el gusano del hombre que nunca morirá, llamado conciencia. ¿Quién se mete con esto? Usted puede decir, estoy bien. El pastor le puede decir, el asistente, hermano, ¿cómo está? Bien, gloria a Dios, en victoria. Bien. Claro, tengo que decirle a mi pastor que estoy bien. Tengo que decirle al asistente, porque yo digo, ¿dónde se encuentra? Entonces estoy bien, estoy bien. Pero cuando tú vas en tu carro, cuando llegas a la casa, cuando te arrodillas, hay uno que te dice: no estás tan bien. Tú eres mi hijo, pero estás cojeando. Hay cositas que no me gustan. Entonces eso era lo que pasaba con Jacob. Uy, estoy bendecido, Dios me proveyó tantas cosas. Pero cuando iba de regreso, llega un momento en que Dios nos confronta ante la realidad. O nos arreglamos, o Dios nos mete en situaciones para poder que nos arreglemos, a las buenas o a las malas, iglesia de Dios. Entonces, como no queremos a las malas, logrémoslo por las buenas, ¿verdad? Como ese papá que comienza con su hijo: mi hijo, pórtese bien, vea, haga esto, obedezca, haga aquello, lo otro, y usted se va a evitar castigos.
Si el muchacho es inteligente, lo hace. Y si no, va a llegar el momento en que el papá tiene que decirle: mire, me toca castigarte. Nosotros con nuestros hijos teníamos fallas. Primer perdón. Segunda falla, segundo perdón. Pero mi esposa les decía: a la tercera, si no obedece, nos fuimos a lo que decíamos antiguamente, a la juguetera. Y ellos sabían. Y un día Reinel David se les castigó a los tres. Y entonces la muchacha llorando, y Reinel David dice: ¿para qué lloran si no la ganamos? ¿No ve que era la tercera? Jacob ya venía de regreso. Me toca encontrarme con mi hermano. Le robé la bendición y comenzó a salirle la conciencia. Ladrón, usurpador, todo. Ahora, después de 18 años, me encuentro con mi hermano. ¿Cómo lo va a encontrar? De pronto él va a venir con un ejército grande a matarme y acabar con todo. Y hasta derecho tenía, porque él dijo: el día que mi padre muera, te voy a matar. Por eso la mamá le dijo: ay, mijito, venga, arregle el chivo, arregle el trasteo y vaya, piérdase, porque su hermano lo va a matar. Y esa fue la escena, claro, la escena que su madre lamentablemente le ayudó a organizar. Cuidado, padres de familia. Mire, en esta enseñanza de la vida de Jacob hay muchísimo que aprender. No me voy por esa parte, pero lamentablemente este muchacho también, la situación que se vivió en esa familia, porque dice Isaac y Rebeca, habla, Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. El texto no debiera decir así, debiera decir: Esaú y Rebeca amaban a Jacob, Isaac y Rebeca amaban a Esaú y a Jacob. Pero ¿por qué divide como el texto que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob? Así dice puntualizado, porque había un amor separado. Papá con este y mamá con esto. Eso es grave en el hogar. Es una, como una esquinita que te doy. Eso es peligroso. No te imaginas los casos que he tenido que manejar, de muchachos amargados contra el papá, contra sus hermanos, que los odian porque los compararon, porque Pedro era el mejor, porque el Pedro era el más juicioso, porque era el más estudiado, porque siempre 10 en colegio, y este creció un acomplejado, un amargado. Entonces ahora él está en las drogas, está aburrido, está harto, no quiere nada, está vuelto nada, está en las calles, porque tuvo un papá y tuvo una mamá que separaron el amor de familia. Por eso, por favor, escuchemos a Dios, lo que Dios nos dijo anoche: sabiduría y prudencia, búsqueda de Dios. Que el que anda en este camino, por torpe que sea, dice mi Señor, que no se extravía de él. Digamos gloria a Dios. 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 Y vean, mis hermanos, cuando ya Jacob, usted conoce la historia, solo se la recuerdo. Cuando ya Jacob se estaba acercando a encontrarse con su hermano, le agarró un susto, la conciencia, el gusano del hombre que no muere. ¿Te vas a encontrar con tu hermano? ¿Cómo lo vas a encontrar? No sé, con brazos abiertos para darte un perdón, o con un ejército para matarte y acabar con todo lo tuyo. Porque acuérdate, 18 años atrás, que tu hermano Esaú quedó muy amargado porque tú le robaste la bendición y le robaste la primogenitura. Entonces él dijo: aquí no me queda otra cosa que salir de la carne y meterme al espíritu. ¿Cómo lo hago? Y aquí es donde yo quiero que usted entienda: nunca, mis queridos hermanos, saldremos del nivel de la carne para entrar en el espíritu si no hacemos morir esa carne, si no oramos. Por eso el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque una de las primeras cosas para soltarnos de la carne y entrar en la dimensión del espíritu es comenzar a orar. Es comenzar a orar. Lávame, límpiame, perdóname, cámbiame, transfórmame. Yo no sé, hermanos, si alguna vez yo les conté de cuando estábamos de pastores en Cali, que llegó un hombre, comenzamos a orar, llegó gente drogadita. Yo le dije: bueno, Señor, ayúdenos a subir también el nivel de la gente, necesitamos de todo, porque el evangelio es para todo el mundo. Y yo con el grupo de oración dije: vamos a comenzar a orar. Cuando de pronto apareció un hombre, uno de los proveedores de los pollos búcares, de los Éxitos y de los almacenes altos de cadenas de Colombia. Una sola finca, 6 mil millones de habitantes, una sola, 6 mil millones de pesos.
Y el hombre llegó a la iglesia, preguntó por el pastor, mi esposo lo atendió. Y luego llega la señora, es que estamos a punto de separarnos, el matrimonio está acabado, porque él era muy mujeriego, ese hombre ahorraba millones de pesos para la feria en Cali cada año. Y ella llegó y le dice al asistente, aquí no hay consejería, no hay ayuda para espiritual, es que mi matrimonio está a punto de desbaratarse, necesito quien me ayude. El asistente le dice, claro, me llama, conozco a la esposa de él, me dice, tengo problema, mi matrimonio está para desbaratarse. Y él hablando con mi esposo y ella hablando conmigo. Y vea, yo le dije, aquí lo único que vamos a hacer, lo primero que quieres, te espero los martes a las 2 de la tarde, vamos a comenzar a orar, lo primero que vamos a comenzar, que conozcas a Dios a través de la oración y la palabra. Entonces vamos a ir orando y Dios va haciendo la obra, y comenzamos a orar, y bueno, Dios comenzó lo que Dios hace cuando uno ora, responde. Por eso es que el diablo no quiere que oremos, porque el diablo es atrevido, padre de mentira. Él sabe lo que pasa cuando uno ora. Usted puede estar muy derrotado, usted puede estar muy acabado, pero cuando usted se atreve a invocarlo, a llamarlo, a buscarlo, el cielo se abre, la misericordia se extiende y Dios te levanta. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y vea, mis hermanos, resulta que Dios comenzó a tratar con él. Él dijo, bueno, hermano Reina, hermana Luz Marina, me gusta la iglesia, me gusta la alabanza, las predicaciones. No, pero yo convertirme, decía ese hombre, yo no, porque hermana, a mí las mujeres me tienen enfermo. Ese hombre no podía ver, perdonen, un palo con faldas. Como yo le digo, feíto, pero vea. Feito, pero con esta plata. Y la esposa muy bonita, claro, cirugías, todo eso. De manera pues que hermano Reina y hermana Luz Marina, mujeres y tragos son mi vida. Caballos de paso y en la feria. Y es un hombre que tiene mucho carisma. En la feria, él era el que llegaba y movía todo eso en Cali. Pero una vez teníamos un ayuno de 3 días. Y yo le dije, lo amé. Aunque sea, acompáñenos un día. Vamos a tener un ayuno de 3 días con la iglesia. ¿Para qué? Para llevar la iglesia a que matemos la carne a través de la oración y el ayuno, para que le demos vida al espíritu. Entonces va a ser 3 días donde nos vamos a olvidar de comida. En la noche los que quieran comerán alguito, los que quieran pasamos de largo, como quieran. Pero ¿por qué, hermanos? Porque es que la comida es, a veces se vuelve una controladora por la glotonería. Uno de los pecados del pueblo de Israel fue esos. En 1 Corintios el capítulo 10 dice, y el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. Entonces cuando uno le da mucho gusto a la carne, va matando el espíritu y la carne va levantando. Entonces se va levantando el orgullo, se va levantando el ego, el yo. Pero cuando usted dice, Señor, vengo a orar, porque esta carne está levantando, esta carne se está volviendo orgullosa, altiva, porque la carne es orgullosa, es altiva, le gustan los honores, le gustan los reconocimientos. Oh, por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe que el apóstol Pablo todos los días le levantaba una cruz a su carne? Todos los días. Porque la cruz quiere decir muerte. Cuando usted va por una carretera y ve crucecitas en la carretera, es porque hubo muertos. Y el apóstol Pablo todos los días le levantaba una cruz a su carne. Por eso él todos los días hacía morir su carne, hacía morir su carne. Y él muchas veces decía, el bien que quiero hacer, no hago. Era una lucha, la que tenemos todos. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Oiga, y se dice una palabra que para este tiempo del siglo XXI y sobre todo para los psicólogos suena horrible. Suena a que como que se va a despreciar, que hay que darse altura, que hay que hacerse valer, que el yo. ¿Sabe qué se decía? El miserable hombre de mí. Decir hoy en día es eso, ay, es autoestima baja, es eso. Pero él lo decía porque quería hacer morir su carne. Y él se decía, y semejante hombre que ninguno le damos, ni siquiera en el dedito chiquito del pie. En sus conocimientos y sobre todo en su cercanía con Dios, el hombre que llegó al tercer cielo, el hombre que más en el Nuevo Testamento escribe de oración, el único hombre que se atrevió a escribir un día, hijitos, por los cuales tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Sentía dolor, sentía agonía para que Cristo fuera formado en la gente. El hombre que una vez le escribe a una iglesia después de 3 años y medio y le dice, hermanos míos, durante 3 años y medio no he cesado de daros el consejo con lágrimas en mis ojos, porque él vivía la pasión por la obra de Dios. Era un hombre apasionado por la obra de Dios. Era un hombre que no le importaba su yo, su ego.
Por eso, mire que el sello de su apostolado no era una cantidad de condecoraciones. ¿Sabe cuál era el sello del apostolado de Pablo? Las hambres, los sufrimientos, los naufragios, las vigilias, los ayunos, los azotes. Ese era el sello de su apostolado. Ay, qué diferencia el tiempo que estamos viviendo. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Por qué tenemos que luchar? Que Dios nos ayude a hacer morir esta carne que quiere honores, que quiere reconocimientos. Todos luchamos con ella, pero aquí estamos hoy para decirle: Señor, antes de esta santa cena, esta carne va a morir, porque el Espíritu va a vivir, porque eso es lo que Dios quiere. Una iglesia poderosa para la gloria de Él. Aplauda al Señor en esta mañana. Aplauda al Señor esta mañana. Aplauda a mi Señor esta mañana. Aplauda a mi Señor esta mañana. Te amo, te amo, te amo, mi Jesús. Le dije a este hombre: ¿por qué no nos acompaña? Ve, aunque sea mediodita. Dijo: listo, hermana. Y la esposa dijo: yo sí quiero ir a los 3 días, hermana. Yo quiero ver un milagro en mi casa. Y él entonces me dice: hermana, ¿y yo cómo oro? Yo le dije: listo, vea, usted se arrodilla, se siente como quiera, y ahí vamos a estar todos orando. Y usted le va a decir: Señor, enséñame a aborrecer el licor, que yo le coja asco, que mi carne muera, que yo me convierta y que mi espíritu viva. Y enséñame a cogerle fastidio y pereza a todas las mujeres que yo las quiera mirar con espíritu de seducción, con pasiones desordenadas, que solamente se despierte mi pasión y mi amor por esa esposa que un día tú me regalaste. Yo le dije eso. Y ese hombre comenzó a orar así. Y él dice que eso se le volvió una oración todos los días. Todos los días. Como a los 4 meses, hermanos, era la feria de Cali. Entonces él le dice a la esposa: yo me voy a ir a la feria. De todas formas, ya tengo esa plata reservada para la feria. Los caballos de paso están listos. Pero no le vayan a contar a los pastores, le dijo la esposa. Pero le van a decir al hermano Reina y la hermana Luz Marina. Y se organizó. Ella sí dijo: no, yo no, yo ya no. Si quieres, ve tú. Entonces él se fue con la hija mayor. Se fueron, organizaron todo. Cuando llegó la feria el 25 de diciembre, todo eso lo conocí por historia de él. Entonces llegaron a la feria y él con el licor más costoso, escúcheme, más costoso. Él echaba la puerta por la ventana. Y claro, como llegaban reinas y llegaban mujeres tan lindas de todo el país, caían doblegadas ante él. Por amor. Claro. Felices. Cuando llega a esa feria, se sienta con todos los amigos y con toda la gente ahí. Y le dice: bueno, destapa tú el primer brindis que vamos a hacer del whisky más caro. Y dice él que lo destapó. Bueno, a ver, un brindis aquí todos con los... Ahí estaba la hija, los amigos, las amigas, todo el mundo. Cuando él echó en su vaso el licor y se lo acercó y lo fue a tomar, no pudo. Le olió feo, horrible. ¿Y sabe qué hizo? Lo colocó y dijo: no quiero esto. Se paró y le dijo a la hija: mira, busca por allá el mayordomo para que lleve el caballo a la finca. Quédate tú si quieres, porque yo me voy, porque esto ya no es para mí. Los amigos: ¿qué le pasó a tu papá? ¿Qué le pasó a Loami? Se enloqueció. Y llegó a la casa, llamó a mi esposo, le dijo: pastor, deme las clases para bautismo. Se bautizó, recibió el Espíritu Santo, se bautizó a su mujer, sus hijos, sus yernos, y se ha ganado 60 almas. Se ha ganado para la gloria de Dios. Es que cuando salimos de la carne y entramos en el Espíritu, hay maravilla. Apláudalo. Él hace maravillas. Él hace maravillas. ¿Y sabe ahora? ¿Sabe ahora dónde está? Está liderando en la policía en Cali los devocionales. Mi yerno Richard, entre los dos comenzaron a hacer un trabajo y se lo llevó, y ahora lo nombraron como el director. Está ganando almas, cada rato me manda fotos, se está bautizando gente. Y en estos días fuimos a Cali a hacer una diligencia, nos llamó y fuimos un momentico a su casa.
Y cuando llegamos a su casa, hermano Reina y la hermana Lumarina, mire, aquí les muestro. Mire esto que me dio la policía. Y me llaman, dice que el pastor, dicen el pastor, que Dios está usando para que muchos de esos policías se estén convirtiendo. Amigo que estás aquí esta mañana, hermano, cuando tú sales de la carne, están esperando avivamiento de almas, están esperando que Dios llene este lugar. ¿Sabe? No hay que forzar mucho para que las almas se conviertan. Vivamos en el Espíritu, hagamos las cosas como Dios manda y Dios trae las almas. El avivamiento llega y la gloria de Dios se manifiesta. Voy terminando. ¡Qué bueno! Escúchame esto. Regálame unos minuticos más, por favor. ¡Qué bueno! Cuando yo estaba escribiendo esto, yo lloraba. Qué bueno que cada cristiano nos atreviéramos a orar de una manera concreta. Pues la única manera en que podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne es cuando aprendemos a orar con determinación para vencer la carne. Porque a veces nos gusta consentir la carne. Ay no, pobres. Y cuando tú consientes la carne, y cuando tú sabes que estás fallando en algunas cosas, y consientes, es que eso no es malo, es que tanto fanatismo en la iglesia, es que el pastor. Entonces tú consientes eso, el diablo dice, bravo, síguelo consintiendo, porque así es que te necesito, que cada día te guste más lo de afuera, que cada día, que cuento de tanta iglesia, que cuento de tan, que Dios, que cuento de consagración. No, tranquilo. Entonces el diablo se pone feliz. Pero cuando tú te atreves. Hace 15 días llegó un muchacho descarriado ahí a Palmira. Y llegó porque estamos haciendo un programa para apartados: oración, ayuno y serenatas. Y entonces, cuando llegó un muchacho, y entonces le dijo a alguien: la hermana Luz Marina de Galvis, ¿dónde está? Aquí está. Entonces el muchacho vino, me saludó, me dijo: Dios le bendiga. Yo estaba apartado, pero hace unos meses yo prendí algo de las redes sociales y usted estaba dando el testimonio de este hombre Loami de Cali, de lo que Dios hizo. Y en ese momento yo estaba atado por las drogas, por el alcohol. Dijo: vea, hermana, le quiero dar ese testimonio para que usted lo dé donde vaya. Cuando yo escucho ese mensaje por las redes sociales de que arrodíllate, dile a Dios que te enseñe a cogerle asco al mundo, al pecado, dijo: vea, hermana, yo comencé de ese testimonio hacer lo mismo. Señor, que yo le coja asco a la droga, que yo le coja asco al pecado, que yo le coja asco al mundo. Y vengo hoy porque ya llevo más de un mes que no consumo. Se reconcilió con Dios y ahí está feliz, alabando y glorificando a Dios en espíritu y en verdad. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Decir, hermanos, aprendiendo a orar por medio del conocimiento de la palabra de Dios, cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración, dice Efesios el capítulo 6, el verso 4, con toda oración y súplica y perseverancia en el Espíritu. Eso quiere decir que si ahí dice oración en el Espíritu, es porque lo contrario de la oración en el Espíritu es la oración en la carne. Y levante la mano aquí el que nunca, de los hermanos que saben orar, levante la mano el que nunca haya hecho una oración en la carne. Levante la mano el que nunca se ha dormido orando. ¡Ay, qué sueño tan rico! A todos nos ha pasado. Pero hermano, no podemos durar toda la vida en esas. ¡Ah,
como ya sé que me quedo dormido, me quedo dormido. Entonces cuando a mí me pregunta la gente, hermano, ¿y qué hago que me quedo dormido arrodillado? Pues párese y haga como el hermano Eliseo Duarte. Estamos en un campamento en Nueva York y el hermano Eliseo Duarte estaba, mi esposo y yo estábamos en una casuchita, en un campamento, el hermano Eliseo estaba hospedado en otra parte, cuando de pronto voy a las 4 de la mañana, en medio de toda esa finca en Nueva York oscuro, aleluya, gloria a Jesús, y yo, papi, el hermano Eliseo orando, parémonos también con el hermano Eliseo, ve, así sea arrodillado, así sea acostado, así sea caminando, pero ore, oremos, ahí está el secreto, porque orar es hablar con Dios, y cuando tú te decides hablar con Dios, el Espíritu te vivifica, el Espíritu se santifica y la carne se va muriendo, el mundo para abajo, la carne para abajo y el Espíritu para arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Apláudale en esta hora. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Atrévete. Atrévete a decirle, Señor, quita. Escucha esta oración que escribí y te la regalo, Señor, porque si me atreví a escribirla es porque ya la he experimentado. Porque una de las cosas que yo le digo a Dios, no me dejes predicar lo que no estoy viviendo. No me dejes predicar lo que no estoy viviendo. Y alguna vez me llamó alguien, hermana, la invitamos a predicar a tal parte. Y cuando me dijeron tema, de una vez el Espíritu Santo me dijo, te falta trabajar esa parte. Y me atreví a decirle a la persona, no, qué pena, si es otro tema, les colaboro o no. Claro, yo no me puse a explicarle a la persona porque no me va a entender, pero ahora sí lo puedo explicar. Porque por eso, por ese tipo de oración, Dios me hizo caer en cuenta, no estás preparada espiritualmente para dar ese tema. Entonces, ay, verdad. Porque como yo le he dicho, Señor, no me dejes predicar lo que no vivo. Predicadores en esta mañana, servidores, antes de pasarle un mensaje al pueblo, recíbelo tú. Ahí arrodilladito, arrodilladita, háblame. Tú no te imaginas cuánto me habló Dios a mí esta semana preparando estos temas. Era yo sentada en el escritorio y por un lado sequé una lágrima y por otro lado estudié. Y me ponía la mano en el pecho. Enséñame, redargúchame, lléname, dame experiencias contigo. Si queremos que las predicaciones que Dios nos da puedan llegar más allá, a conquistar vidas, a salvar almas, a cerrar boca de leones, a apagar fuegos impetuosos, aprendamos a vivir la palabra. Porque hoy en día hay mensajes muy lindos de pronto, hay mucha homilética, hermenéutica, hay mucha teología, hay muchos temas de pronto en las redes sociales, de pronto hay mucho pensamiento bonito, nadie dice que no. Oh, pero hermano, los mensajes más lindos son los que se reciben en las rodillas y en la palabra. Yo no estoy diciendo que a veces no acudamos a otras cosas, pero es que, hermano, busquemos primero la esencia. La esencia, las otras cositas se pueden llevar como decoraditas, pero primero es lo primero, porque esa esencia es la que libera, es la que transforma, es la que cambia y es la que trae resultados. Gracias, gracias, mi Dios, te amo, mi Dios. Gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Hermanos míos. Todos hemos tenido experiencias y todos hemos pasado procesos. De verdad, hubo muchos mensajes y pido perdón. Ya lo pedí a Dios y lo pido acá. Hubo mensajes porque fuimos pastores en esta iglesia, pero hubo mensajes que yo prediqué que de verdad no los estaba viviendo. No los estaba viviendo. Pero cuando entendí eso, y todavía me falta mucho, como dijo alguien, el hombre entre más aprende más descubre su ignorancia, lo vine a entender a medida que comencé a entrar en el Espíritu como tenía que ser. Y de pronto usted dirá, ay, hermana, y entonces, y aún era esposa de pastor, ay, hermana, entonces usted antes se la pasaba con minifalda bailando. No, no, tampoco. Pero es que a veces pensamos que las cosas de la carne son simplemente esas. No, también son. Pero hay otras que son los celos, las contiendas, las iras, las enemistades, los pleitos, el darle gusto al yo, a la carne, la pereza, el sueño.
Uno de los pecados más grandes que está cometiendo el pueblo del Señor, por muchas partes, no todos, pero sí algunos, es el desperdicio de tiempo. Gracias al Señor Jesús por las redes sociales, nos ayudan, nos comunican, en fin, son una bendición, como un cuchillo en casa. Una ama, toda ama de casa tiene un cuchillito, así hayan aparatos, máquinas europeas, americanas, picadoras, pero hombre, el cuchillito, ¿verdad, mujeres? Para partir la carnita, en fin. De igual manera, yo pienso que las redes sociales son como un cuchillo en casa. Son un arma de dos filos. Y con ese mismo cuchillo se puede matar a una persona. De igual manera, son las redes sociales. Cuando llegamos a Palmira, le di la primera enseñanza a los adolescentes. Y entonces, como yo estoy leyendo ahora con puro celular, entonces yo ese día, por el problema de mis ojos, les dije, muchachos, yo les voy a leer en el celular, y se los mostré, les dije mi celular, y ustedes dirán, uy, qué chévere la esposa del pastor. Les hablé un poquito como vocablo de adolescente. Y ustedes dirán, uy, tan chévere la esposa del pastor que nos llegó, uy, moderna, leyendo el celular. Y sentí por el Espíritu Santo y les dije, pero vean, mis hijos, me da tanta satisfacción de saber que el día que yo cogí este celular en mi mano, le dije, Señor Jesús, te entrego y te dedico este celular, porque todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Te lo entrego y te lo dedico, porque este aparato, porque a mí lo que no me construye, me destruye. Así que, Señor, esto será solo para la gloria de tu nombre. Esto no va a ser para hacer promociones, para estarme tomando fotos, que me subí, que me bajé. No, Señor, esto no será para que mis ojos se ensucien, porque es la lámpara del cuerpo. Y si la lámpara del cuerpo entonces está afectada, ¿qué pasa? No, Señor, yo quiero esto para todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, para enviar una oración a una persona, para enviar un mensaje, para ayudar a alguien. Entonces les dije, muchachos, porque lamentablemente en esos mismos celulares, o lamentablemente no, en esos mismos celulares está la Biblia, sino que lamentablemente ahí sí cabe, es que muchos la usan para leer la Biblia, pero no es sino hundir un botoncito, qué sé yo, lo que ustedes saben más que yo de tecnología. Y te sale la pornografía, y te sale el homosexualismo. Entonces con ese mismo leo la Biblia cuando veo el culto, pero cuando estoy en casa, cuando nadie me ve, no es sino hundir un botoncito y puede salir lo sucio, lo malo, lo corrompido. Entonces yo no sé qué está viendo mi Dios con esa mezcla de esa suciedad y lo limpio. Y ese día les dije, pero mis hijos, este teléfono, no sé ustedes cómo lo van a ver, pero está santo, esto está separado para la gloria y la honra del Señor. Hermanos, déjeme decirle esta mañana, tal vez, amigos que están aquí, esta señora tan fanática, esta señora tan extremista, esta señora como tan rara, no sé usted cómo me vea, oh, yo le amo en el amor de Cristo. Lo que pasa es que el Señor está preparando en esta tierra una iglesia, y tú vas a ser parte de ella, santa, limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Señor, escucha la oración. Quita todo lo que me aleje de ti. Someto todos mis pensamientos a tu palabra. Pues la palabra de Dios dice, sujetando todo pensamiento a Cristo. Señor, atrévete a decirle en oración, resucita mi espíritu, dale vida a mi espíritu, para que cuando yo pueda ir y hablarles a otros, esas palabras salgan llenas de poder, de autoridad, y que cuando yo pase este proceso de salir de la carne al espíritu, yo pueda entrar en esa dimensión profunda de la que tú quieres que entremos, para ver tu gloria como Moisés, que en una ocasión se atrevió a decirle, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Claro, él vivía apasionado y fue dos veces al monte, y allá se quedó durante 40 días sin comer ni beber. Las tablas de la ley que le bajó al Moisés, al pueblo, vinieron
murieron de un hombre que crucificó la carne, de un hombre que se soltó de la carne y se fue en el Espíritu. Y por eso vino la revelación de los mandamientos para el pueblo. Y le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y me gusta mucho en los originales como la definición, cuando dice, parece que le dice: Moisés, yo no tengo problemas, yo te muestro mi gloria, solo que no me verá hombre y su carne seguirá viviendo. Tremendo. Cuando Dios me reveló esa parte, no me verá hombre, eso quiere decir que para ver, cuando alguien se encuentra de verdad con Dios, la carne se muere. Y hoy en día encontramos gente: a mí Dios me habló y yo me encontré con Dios y yo hago esto. Pero pareciera que el fruto que están dando es otra cosa. Porque por el fruto conoceréis, dice el Señor, lo que se demuestra que usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. No es el que vivamos hablando en lenguas. Y claro, hay que hablar en lenguas cuando se recibe el Espíritu Santo. Y a veces Dios nos toma tan lindo y nos pone a hablar en lenguas. ¡Qué belleza! Pero eso no es lo que demuestra que tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Porque hay gente que habla en lenguas y sale y hace cosas terribles afuera. Pero ellos se gozan que hablan en lenguas. ¿Sabes? Según la palabra. Palabra de Dios, lo que tiene que demostrar que usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo es el fruto. El fruto. Tremendo, ¿verdad? El fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Es la paz, es el amor, la paz, paz. ¿Usted cree que una persona que vive peleando en su casa, que vive insultando, que vive agrediendo, tiene el Espíritu Santo? Así habla en lenguas toda la noche, todo el día. No. El amor. Amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, hasta a sus propios enemigos. Es que me la hizo, me la paga. No, 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 no. Jesús, viendo el carácter de los judíos que conocía, dijo: vea, si tu enemigo, y decirle a un judío que perdone, cosa seria, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, si te pide que camine a milla, camina a dos, y si es posible, quítate la capa y dásela. Porque ¿qué os ganáis con amar a vuestros amigos, dice el Señor, o servirles a ellos? Es duro esto. Hay unos jóvenes que están trabajando en Suecia, que han sido un testimonio tan lindo. Hace 3 meses estábamos con mi esposo en un campamento. Pero es que esos muchachos les mataron los padres aquí en Colombia hace 20 años. Los masacraron, los tiraron al río, les robaron la finca, un grupo cualquiera en Colombia, y los dejaron en la miseria, vueltos nada. Y se levantó otro grupo y se llevó sus dos hermanos menores para las montañas de Colombia, uno de 13 años y otro de 11 años, para enseñarles a manejar las armas, para que tomaran venganza del grupo que habían matado a sus padres. Y este chico llegó a Medellín de 17 años. Alguien me llamó en ese momento. Yo pertenecía al grupo de intercesión del distrito. Hermana, hay un muchacho aquí en Medellín de tal parte. Me contaron la historia y yo me agarré a buscarlo iglesia por iglesia. Dios me dijo: ayuda a ese muchacho. Cuando lo encontré, sí, con la cara baja, lleno de amargura, de resentimiento, y sus hermanitos secuestrados por 2 años. Y yo le dije: ¿sabes qué? Vamos a comenzar. ¿Quieres que te ayudemos? Vamos a comenzar con un equipo, oración y ayuno, primero para que el Señor te enseñe a perdonar. Hermanos míos, vea, el primer día que citamos a ese muchacho para ayunar una mañana, yo le decía: a ver, di: Señor, yo perdono a los que mataron a mi padre, a mis padres. Ese muchacho se enroscó. Se metió como en una caparazón de dolor y de amargura, porque claro que le maten a uno los padres a los dos. No puedo. No puedo. Y nosotros alrededor, el grupo orando: hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, resistiendo. Ya llevábamos 1 hora y no podíamos con el muchacho, hasta que el Espíritu Santo nos mostró: ya déjenlo y refuercen la oración durante esta semana y vuelvan a hacerlo dentro de 8 días. Bueno, yo les dije a los que estaban conmigo, les dije: hermanos, ya vamos a dar hasta aquí. Bueno, vamos a seguir orando. Tranquilo, que Dios nos va a dar la victoria. Esa semana reforzamos la oración, al próximo sábado lo volvimos a citar.
Eso pasó en la iglesia central. No, no había llegado nuestro hermano. Estaba el hermano Salomón en ese tiempo, en Medellín. Lo citamos ese sábado y el muchacho llegó. Y entonces vimos que ya había llegado diferente. Pero mire usted lo que hace Dios cuando se ora, cuando se persevera en la oración, cuando se hace la oración en el Espíritu. Se ven cosas maravillosas. Comenzamos el proceso de oración y me acuerdo que estando ahí, yo le dije, ahora sí, mijo. A ver, el chico parecía hijo mío, 17 años. Le dije, mijo, ahora sí, tú vas a decir, yo perdono en el nombre de Jesús a los que mataron a mis padres. De pronto levantó sus manitas, todavía tengo la escena viva. Comenzó a llorar y le dijo, Señor, yo perdono a los que mataron a mis padres. ¿Y por qué no los perdonas tú también? Perdónalos, sálvalos, son almas, Señor. Ellos te necesitan. Yo perdono a los que robaron la finca. Y el Espíritu Santo comenzó a tomar a ese muchacho. Y ese día el Señor lo liberó tremendamente. Después de que el muchacho estaba liberado, le dije, ahora sí, nos vamos a organizar un programa. Y entonces le pedí permiso a los oficiales en ese tiempo. Le dije, hermano, me dan un permiso de repartir carticas en las iglesias para hacernos una cadena de oración y ayuno en Medellín por el rescate de este par de chicos, Jonathan y Carlos. Claro, hermana Luz Marina, presenté al grupo la oración. Cuando íbamos en el día 24, le dije, mijo, ya estás listo, ya estás liberado. Si tú quieres interceder por otro y que el Señor te dé la victoria, primero tienes que estar libre. ¿Me entendió, hermano? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, desaten a Lázaro, ellos tenían que estar desatados, porque si hubieran estado atados igual que él, no habían podido. Si usted quiere desatar a otro, primero hay que estar en libertad. El pastor dijo, vamos a orar, a liberarnos de cadenas, porque vamos a liberar a los drogadictos, a los alcohólicos, a los que están en el pecado, pero vidas completamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¡Libre! 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 ¡Tú me hiciste libre! ¡Apláudale en esta mañana! ¡Digamos gloria a Dios! Dije, bueno, mijo, ya estamos listos para la guerra. Y comenzamos, hermanos, a orar por esos muchachos que los tenían en una de las montañas de Colombia. Al día 24, ay, yo no me puedo olvidar. Eso hace 18 años, yo me estaba listando para irme a un congreso Mujeres a Pereira que me habían invitado. Cuando de pronto suena el teléfono. Y me dice, Keila estaba en casa, me dice, mami, la llaman, qué urgente. Pasé el teléfono, sí, aló. No, hermana Luz Marina, soy yo, soy Álvaro. Es que imagina, hermana, que me llamaron esta mañana y me citaron a una de las montañas de Colombia. Entonces yo no sé si ir o no ir o qué. Yo le digo, a mamá, mijo, usted tiene su pastor, pregúntele a su pastor lo que le diga, yo solamente estoy ayudando a orar. Dijo, no, hermana, es que yo ya hablé con él y él dijo, ay, no, yo no me meto. Claro, eso asusta, yo sé. Él dijo, no, yo no me meto. Dígale al grupo que está orando a ver qué le dice. Le dije, bueno, mijito, si es por mí, váyase, porque no estamos jugando, estamos orando. Y yo siento que esto le va a traer la gloria a Dios. Le dije, escúchame esta oración telefónica. Le hice la oración telefónica y el muchacho se fue, hermano. Y déjeme decirle que a los 3-4 días estaba regresando con sus hermanos libres para la gloria y la honra del Señor. Eso es lo que hace Jesucristo. Apláudale en esta mañana. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La importancia de andar en el Espíritu. Pero nos reunimos, el equipo que nos reunimos, estábamos en el Espíritu, porque esa es otra cosa. Si queremos ver victoria, los que oramos tenemos que estar en el Espíritu. Juan está diciendo que si pedimos, que Él nos dará, pero si hacemos las cosas que son agradables y la voluntad de Dios. Primero hay que santificarnos, limpiarnos, salir de la carne, entrar en el Espíritu y después la vamos a guerrear. Y ahí no hay demonio que valga, ahí no hay fuerza contraria que valga, hermano. Y el Señor dio la victoria. Y vea, como a los 4 meses, bueno, eso los muchachos los ayudamos. Mire, cuando ellos salieron, hermanos, ellos salieron, daba tristeza, todos comiditos por acá, su piel como agusanada, todos flaquitos, se la pasaban por los bombardeos del ejército. Cosas terribles, comiendo arroz de 3-4 días, por ahí durmiendo en plásticos. Era una escena tan terrible. Entonces les pagamos arriendo, nos subimos entre un grupo, les dábamos la comidita, yo pedí educación cristiana, los matriculamos. Bueno, pero como a los 4 meses la ONG se dio cuenta de toda la situación de los muchachos
Y dijeron, vamos a ayudarlos. Los ayudaron, se los trajeron para acá, les dieron documentos, se los llevaron para Suecia. Y cuando ellos llegaron a Suecia, ay, pero nosotros no somos dignos de todas estas bendiciones. Vea qué escasa plata. Nosotros dice que con plata, con 900 euros cada uno viviendo. Y entonces el mayor Álvaro dice, no, muchachos, tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué no nos mandamos a hacer unos trataditos por ahí en español? De todas formas, aquí en este Suecia, por ahí hay gente latina. Y nos vamos y comenzamos a hablar de Jesús entre nosotros. Y más lindos salían a evangelizar, a ganar almas. Y déjeme decirle, hermano, que hoy en día el mayor Álvaro es el misionero. Sus hermanos son los pastores y ya tienen más de 200 creyentes que alaban y glorifican a Dios en espíritu y en verdad. Estén de pies, por favor. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Tú crees hoy que el Señor hace cosas grandes? Cuando el pecado, escúcheme, iglesia, deja de hacer estragos en tu vida. Pueden venir pruebas, pueden venir luchas. Pero cuando tú te atreves a salir del mundo de la carne y a entrar en la dimensión del Espíritu, te esperan cosas grandes y maravillosas. Te quiero invitar esta mañana a que le declares la guerra al pecado, a que le declares la guerra a la carne, a que le declares la guerra al mundo. A la carne, al mundo, al pecado, porque el mundo va de mal en peor, el mundo se está perdiendo. Cuidado, iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado, porque el mismo Señor dijo, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y por aquí hay una partecita, hermanos, de que encontré del apóstol Pablo, donde dice, ojalá me tolerasen un poco de la locura que yo tengo. Dice, porque es celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque temo. Y en ese tiempo que su venida no estaba tan cerca, que no estaba pasando lo que está pasando, iglesia, que estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra, que la maldad se ha multiplicado. Y miren, los tiempos del apóstol Pablo, lo que escribió, esto se está cumpliendo para hoy. Porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Isaías 5:20 está diciendo, ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. ¡Qué peligro! Y vamos a orar en este momento. Cuando la iglesia del Señor no tiene una percepción de lo que está pasando, porque nos estamos adormeciendo por las redes sociales, por el correr, por el ir, por el venir, por el negociar, por el pasear, una cantidad de cosas. Entonces los sentidos espirituales se van durmiendo y los carnales se van levantando. La carne, entre tú más le das, más ella pide. Por eso el Señor, hablándole a los cretenses, les dijo, cretenses, glotones, malas bestias. Qué palabra fuerte, pero así dice la Biblia, malas bestias, que no sirven sino para comer, para darle gusto a su carne. Uno de los primeros pecados del pueblo de Israel, de tantos, fue la glotonería. Moisés, ¿para qué nos sacó? Estábamos tan sabrosos allá, teníamos esos ajos que teníamos, esos pepinillos, esa comida tan rica, para traernos a un desierto, morirnos de hambre. Comida, comida, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando Isaac le iba a dar la bendición a sus hijos, tráigame un cordero, un carnero, bien preparado. Comida, comida.
Hermanos, tengamos cuidado. Yo sé, todos comemos, pero tienes que dejar un día que esa nevera está llena. Dile gracias, Señor, porque la nevera hay quesito, hay carnes, hay yogur, hay de todo. Gracias a Dios porque la alacena tiene todo esto. Pero hoy voy a cerrar la alacena. Hoy voy a cerrar porque me voy a escucharte. Porque yo voy para el cielo. Yo no me voy a quedar toda la vida con este carro, con esta finca. Entonces, como voy para el cielo, quiero que me muestres un poquito lo que se está viviendo. Que me des una percepción espiritual. Y yo te lo aseguro que cuando tú sales de ese ayuno, no sales igual. Sales quebrantado, sales sensible. Sales con un cambio y comienza a cambiar tu vida. Aleluya. Levanta tus manos. Si Dios te dijo algo, ahora tú qué le vas a decir a Dios. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Qué lindo el Salmo 90, cuando Moisés dijo: Señor, enséñanos de tal modo a contar los días que traigamos al corazón sabiduría. Iglesia Central de Bogotá, ayunar más. Ayer, una de las hermanas Dorcas dijo: ay, esperamos que el Señor nos ayude ahora y que se aumente la asistencia en los ayunos, porque no pasamos de las mismas 10, 12, dijo alguien. Y yo me quedé pensando y yo dije: Señor, de verdad, ¿cómo una congregación tan grande y solamente 10? Que hay que luchar por toda parte, hermanos. Hay una pereza para orar, hay una pereza para ayunar. Es como un adormecimiento. Pero sabe, el diablo sabe que como el Señor viene, entonces él dice: no, que estos cristianos estén así, entretenidos. Así es que los quiero tener. Entre tanto que ellos están entretenidos, el mundo se muere. Miles y millones diario que van al infierno. Los prostíbulos se avanzan. Los hombres se convierten en mujeres. Las mujeres se convierten en hombres. No hay dignidad, no hay respeto. Los hogares se destruyen. La gente cada día se pone marcas, tatuajes. Todo como preparándose para cuando el Señor venga, para el anticristo. Tantas cosas están pasando. Pero cuando estamos corriendo, comiendo, yendo y viniendo, no entendemos. Pero cuando tú te sueltas del celular, cuando tú te cierras con Dios, entonces Dios ayúdame. Dios, yo quiero salir de la carne a la dimensión del Espíritu. Dios, es que yo te quiero servir, es que yo quiero que tú me uses. Yo quiero ser esa presidenta de Dorcas, que sea de bendición, ese líder de alabanza, que transmita, ayúdame. Entonces Dios comienza a mostrar, a mostrar, a mostrar. Ay, hermanos lindos, ustedes se imaginan qué pasaría con todos nosotros en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, en ese mismo discernimiento. Habría maravillas, habría milagros. No tendríamos que traer los milagros y maravillas a punta de baterías y de pianos, porque a veces creemos que la gloria de Dios, y Dios bendiga los instrumentos, y Dios bendiga los cantantes y todo lo que se hace, pero a veces queremos ver las maravillas a punta de instrumentos. Pero en los tiempos antiguos no habían instrumentos, no habían alfombras, no había esta hermosa plataforma, pero había oración, había poder, había autoridad, porque habían vidas que se humillaban en la presencia de Dios. Vamos a orar. ¿Quiere venir al altar? Puede hacerlo. ¿Alguien quiere venir al altar? Vamos a orar, porque ya nos vamos preparando para la Santa Cena. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti hoy? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti hoy? Hermano, que vives criticando que esa congregación, que allá Dios no se mueve, que es, ya no critiques tanto. Que la iglesia que se está durmiendo, que se está muriendo, no. Necesitamos gente que venga a orar, a ayunar, no a criticar. Necesitamos gente que vaya a las iglesias, es a mover la gloria de Dios, hermano. Porque hablando y criticando no estamos logrando nada, no estamos solucionando nada. Al contrario, estamos dándole más lugar al diablo para que meta basura. Oh, cómo necesitamos que se levanten ejércitos de oración, ejércitos de ayuno, ejércitos de clamor, ejércitos de súplica. Levanta tus manos, hermano, a ver que se escuche una oración. Comienza a orar por tu vida, a ver que se escuche así como canta. A ver, un clamor. Un clamor. Aquí está el Señor. Él está aquí, está. El Señor está aquí hoy.
El Señor está aquí, en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra. Eso es, suelta la oración unos minutos. Suéltala, hermano, suelta esa oración. Mira, ya vamos a la Santa Cena. Suelta la oración. A ver, dile, Señor, quiero salir de la carne. Quiero entrar en la dimensión del Espíritu. A ver, un momento. Deja que el Espíritu Santo te tome. Deja que Dios toque tu alma. Deja que el Señor te parate esa basura que el diablo te ha metido. Amén, que se escuche un clamor del pueblo. Que te duela. Que nos duela. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ayúdala, Señor. Toma esta joven, Señor. Ayúdala, Señor. Derrama una profundidad en ella, Señor, para hacer bendición en esta iglesia. Sí, Señor, tú estás aquí. Tú la has traído con un propósito. Y tú lo vas a cumplir. Usa su vida como ese canal de bendición en esta iglesia. Dile al Señor que tome tu vida esta noche. Dile al Señor que tome tu vida. Dile al Señor que tome tu vida. Dile al Señor que tome tu vida. Dile al Señor que tome tu vida.